Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy el Bacano y este es el Benbeteo. En esta ocasión les quiero hablar de este pequeño caldero. Este pequeño caldero lo compré en una tienda. Solo un uso al lavarlo pasó esto. ¿Por qué quiero hacerles este video? Porque hasta en los restaurantes nos sirven a nosotros la famosa carne al horno, carne mechada, horneada, a la parrilla, a la plancha, y nos la sirven en este famoso calderito, tipo comar o tipo plancha, el caldero que nos llevan a la mesa. Pero no sabemos si en realidad ellos usan este mismo material. Este caldero solo tiene un uso, y ya pueden ver después de lavarse cómo se puso todo mohoso. ¿Ok? Quiero que ustedes se den cuenta de que cuando compramos un artículo en la tienda, nosotros tenemos que fijarnos bien qué tipo de material vamos a comprar, ya sea acero inoxidable, y este material, por lo que veo, es hierro colado y no está tratado, ni siquiera tiene una capa de teflón. Ok, se vio muy bonito cuando era nuevo, parecía esta parte de aquí, bastante hermosa que se ve, pero al lavarse esto fue lo que sucedió. Vamos a tener mucho cuidado porque no sabemos donde cocinamos nuestros alimentos, si puede pasar esto. Aquí podemos ver la galletita, la cabeza, las manos, los pies. Ok, lo compré muy contento para mi hijo, no para él, sino para cocinarle su desayuno, hacerle sus huevitos, pancakes y hacerle la figurita para que él pueda almorzar sin mucho lloriqueo. Ok, so, mi gente, tengan mucho cuidado cuando compren este tipo de caldero porque puede ser muy peligroso para nuestros hijos. Ok, así es que si le encantó este video, por favor denle like, compártanlo y recuerden, yo soy el Bacano, no porque visto bien, y este es el Benbeteo.